Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo y muchas gracias por todo el apoyo que le diste al anterior vídeo de Sneaky Sasquatch. Así que vamos a seguir jugando un poquito. Vale, a ver, por aquí tenemos mapa, lo que llevo en la mochila, quiero ver yo. Vale, llevo comida, tal y cual. Me habéis dicho muchos. Oh, verdad, llevamos la... Ah, bueno, estos son los ítems, pensé que era la ropa. Digo, no, la ropa, no la pillamos. Me habéis dicho muchos que puedo cocinar la carne en la parrilla esa que hay. Voy a pescar, voy a pillar un pez o algo y voy a probarlo, tío, porque me habéis dejado todo loco con eso. Vale, a ver, aquí ni nada. De hecho, aquí venimos, pillamos y nos fuimos, creo, Pam, 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 pam. A ver, por aquí. Tío, el juego es súper gracioso, ¿sí? O sea, la verdad es que me lo pasé muy bien jugando otro día, porque tiene que estar ahí como de sigilo, tal, no sé qué. Y tengo ganas de llegar a verlo en la ciudad, conducir coches y locuras de esa, porque tiene que ser la releche, tío. Tiene que ser la releche. Vale, por aquí abajo se podía pescar. Vale, aquí hay nada. Oh, verdad, aquí estaba el cochecito ese, que lo podíamos pillar, pero la liamos, tío. Vale, no tengo para pescar por aquí nada, No tengo para pescar nada de nada. Vale, había un botón para ponerse en modo sigilo, o es cosa mía. Esto así. No, no, no hay ningún botón para ponerse en modo sigilo. Yo pensaba que sí, pero no. El control es que es muy raro, tío, el control del coche, o sea, es más extraño. Pero quiero usarlo, quiero usarlo, quiero usarlo. Wow, wow, wow. No me vas a pillar. Tío, no vea cómo corre aquí el señor, O sea, corre casi tanto como el coche, tío. ¿Qué me estás contando? Vale, vamos a dejar esto aquí y vamos a pescar un poquito, ¿no? Será así. ¡Hop! Tío, van a venir todos los peces a la vez, ¿sabes? Vale, 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 tenemos esto. Vamos a ver lo de la parrilla, ¿no? A pescar una trucha, vale, perfecto. Vamos por aquí, la parrilla era aquí, ¿verdad? ¿Está persiguiendo al pato, tío? Está persiguiendo al pato, tío. No me acuerdo dónde está la parrilla, la verdad. ¿Puedo pasar con el este por aquí encima? No, no, no me deja. Vale, podemos ir por aquí mismamente. Nada, no, no se ha dado ni cuenta. Ni se ha dado cuenta, ¿sabes? Vale, tengo que dejar el coche porque no voy a pasar por mitad del puente, porque me ve aquí el señor este, ¿sabes? Pero vamos a mirar cositas. Un brick de leche. Venga, para adentro. Vale, ¿por aquí qué hay? ¿Qué hace aquí el oso? ¿Qué hace aquí el oso, loco? Pero es el mismo, o sea, ¿le puedo vender comida o es otro? Oso tiene demasiado sueño como para moverse. Mira, le tienes que empujar a oso. ¿Y cómo piensas que voy a empujarte, loco? Ah, pues mira, sí. Wow, pues aquí vamos a tener... Madre mía, aquí nos vamos a forrar de comidita, Recordad que tenemos que conseguir dinero para que no nos cierren el camping, Así que tampoco no lo podemos gastar mucho en chorradas, porque... Porque aquí hay que conseguir dinerito, que si no nos cierran el camping, chicos. Aunque no sé muy bien cómo tengo que pagar lo del parking, si os digo la verdad. Pero aquí tenemos para comer, de momento no voy a comer nada. Es el cofre que cogimos antes, bueno, antes, la otra vez, porque no ha sido antes, hace ya un montón de días, pero bueno. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Que lo sé, chicos, sé que estos días no estoy subiendo muy seguido las series que... Wow, ese pez es ultra grande. Es ultra grande. Píllalo, por Dios. Vamos, vamos. Dios, 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 Dios. ¿Pero dónde te vas? ¿Habéis visto eso? Que se ha subido, o sea, se ha subido por la... Yo no sé cómo vamos a pillarlo ahora. Se ha subido por la cascada, loco. O sea, ¿qué me está contando? Lo voy a traer aquí cerquita. Y así en cuanto pille, lo pillo, ¿sabes? Vente aquí, vente aquí. No te vas a ningún lado. Hostia, hostia, chaval. El pez de las narices, Ni porque lo he dejado aquí al lado, tú. Vaya locurote. Ven aquí, pececito. Ven, bueno, pececito, lo que yo te diga. Vaya, vaya pedazo de bicho, ¿no? A ver, vamos a intentar traerlo otra vez, yo qué sé. O sea, es que quiero pillar ese cacharro, tío. Vale, pero poniendo ahí al lado, ya te digo, ya no lo pillas. Es que mira dónde está, o sea, está como... Está mal, claramente, o sea, es que... Ahí no tendría que estar el pez, tío. Vale, vale, a ver si ahora que mire para atrás lo veo, yo qué sé. Date la vuelta, loco, no te subas, que se va a cascar arriba, Hostia, la locurote, El locurote. Vale, viene. Ven aquí, campeón, ven aquí. ¿No quieres? Pues que le den, mira, paso. Nos vamos para aquel lado.
Quiero ver lo de cocinar la comida, porque me imagino que si la cocinamos, nos van a dar más dinero por ella. No lo sé, pero es que tampoco me acuerdo dónde está la parrilla, tío. Vamos a dar una vuelta por aquí arriba, porque por aquí arriba no estuvimos la otra vez, ¿eh? De hecho, por aquí no hemos estado alguna vez. Sí, aquí es donde nos metió el este para que no pudiéramos salir, ¿no? Vale, vale, vale. Cuando nos pilló nos metió aquí. Vale, 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 vale. Vale, vamos a ver el aparcamiento este de caravanas o yo qué sé. Ni nada por aquí, tío. Qué raro, es que claro, todavía no... Bueno, tenemos un mapa, ahora que lo pienso, pero claro, el mapa solo es para volver o algo. No, no, no. Es para todo en general. Vale, vale. Pues mira, aquí tenemos la cabaña del guardabosques. Tenemos aquí una cueva. Vale, pero claro, la cueva de momento como que no. La cueva como que no, porque claro. ¿Esto se puede usar o algo? No, no se puede usar. No has visto nada, son mentiras tuyas. El frigorífico, tío. El frigorífico que se lo vamos a desvalijar. Mira la porquería que me tienes en el frigo, loco. O sea, me tienes dos porquerías, una manzana, un bote quechu y un pepino, tío. ¿Tú te crees? Ponte algo de comidita, yo qué sé. ¿No teníamos una forma de ir sigilosos? Es que estoy rayado porque juraría que teníamos un botón como para ir con sigilo. Pero yo no veo que haga sigilo con nada. Aquí está, aquí está. Ya sé, yo juraría que teníamos un botón para sigilo. No sé dónde estaba la... La esta que vimos. Vas a entrar en la... No, no entres, tío. Había una parrilla por ahí, no sé si acordáis. Que pillamos cosas de dentro, pero... Pero no sé dónde está ahora, tío. Uf, necesito comer, ¿eh? No, 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 no. Aquí no has visto nada. Es que estoy esperando que se pide para pillar cosas adentro. Pero voy a tener que comer algo, ¿eh? Voy a venir aquí a comer algo porque estoy viendo que si no me quedo sin nada, tío. Me voy a quedar sin comida. De hecho, mira, tenemos ahí un pescado hecho, ¿no? O este es que es así. No, sea que es así, sin más. Vamos a meter ahí el ketchup. Un poquito de pancetita. Cógela ahí. Mira, el bacon rico ahí. Ñam, 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 ñam. Verdurita, verdurita también. Hombre, hay que comer de todo. Chicos, hay que comer de todo. Y de hecho, vamos a meternos ahora frutita también. Mete frutita ahí. Vale, ya estamos a full, chicos. Ya estamos a full. Vale, a ver, a ver. ¿Este se ha pirado? Sí, sí. Vamos a entrar aquí. ¿No has visto nada? Vale, vale. Vamos a desvalijar, pero a tope, ¿sabes? Vale, ¿esto qué es? ¿Agua mineral o algo? No sé qué es. No has escuchado nada. No hay nadie en tu caravana, amigo. Frutita, leche y unas aceitunitas, hombre. ¿Por qué no? Na, 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 na. Aquí no ha habido nadie. Buenísimo, tío. Está viendo mucha gente, no me gusta, ¿eh? Piraos un poco. Vale, un tío ahí corriendo. Que si me ven me la lían, tío. Aquí me puedo esconder, pero ni nada, ¿no? No. Va, esto debe ser la cueva, tío. Pero claro, la cueva necesitaremos, supongo que, la linterna para poder entrar aquí. ¿O no? ¿Puedo coger el farolillo este? Ah, no, puedo encenderlo y apagarlo, pero no lo puedo pillar. Qué pena, tío, porque estaría genial, ¿eh? Estaría de lujo. ¿Este qué me va a decir? Que necesito luz o algo, ¿no? La cueva quizás demasiado terrorífica para bien grande. Bien grande no ir ahí sin linterna. Vale, 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 ya me ha quedado claro. Vale, pero aquí que tenemos. Es que tanto camino y tantas cosas, tío, que... Uf. Primero aprenderte el mapa, la cantidad de cosas que hay en cada sitio. Luego que, acordaos que hemos visto incluso caminitos secretos. En plan... Que había como árboles, pero te puedes meter por ahí, tal y cual, no sé. Hemos visto muchas cosas, tío. Y las que nos quedan por ver, ¿eh? Y las que nos quedan por ver, chaval. Vale, a ver si puedo ir por aquí arriba. Pero empiezo a pensar que por esta zona, como hay tanta gente... ¡Uy, el patete! ¿Qué quiere? ¡Honk! ¿Qué quieres, pato? Pareces un tipo taimado. Quizás puedas ayudarme. Un campista en la caravana de ahí se quedó con mi sombrero y quiero recuperarlo. Te compensaré si puedes traérmelo de vuelta. Vale, ¿dónde está el campista que dices? Vale, vale, vale. Vamos a ir por aquí. No sé por qué parecen como cazadores esos de ahí abajo. Llámame loco, pero... Nos estamos poniendo de comida hasta arriba, eso sí que os lo digo, A ver, por aquí, despacito. Vale, tengo que buscar uno que se ha llevado un sombrero, ¿no? Vale, aquí está el butter. Vale, bien, 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 bien. ¿Qué? Me acabo de enterar que puedo hacer esto.
Vamos a pagárselo, ¿no? Ahí estamos. Se ha quedado todo rayado. Igual este es el que tiene el... Vale. No has visto nada. Date la vuelta, toca la radio. Va, se ha vuelto a poner la música. Vale, vale. Tendremos que quitarle la música y darle la vuelta para entrar o algo. O apagarle el fuego, yo qué sé. Es que aquí seguro está. ¿Veis que tiene la marquita esa? Seguro que ahí está lo de... Ahí estamos. Ahí. Pero claro, no sé si puedo entrar aquí de jiji jaja, porque me va a ver. Aquí está el gorro. Aquí está el gorro, tío. Vale, vale. Espérate, ya que estoy, vamos a hacerlo también esto, ¿no? O sea, mira, 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 un cartón de huevos, tío. Vámonos. Un pimiento ahí. Pimentito picantote. Vámonos. Y está aquí. Vale, vale. Voy a salir a todo hostia, ¿eh? Ahí que... ¿Puedo hacer algo con esto? Tío, estaría guay pegarle que caigan las manzanas. Igual necesito un hacha o algo, ¿no? Hostia, o sea, que hay arbustos que me puedo llevar para disfrazarme, tío. Buenísimo. Ya está, no me ves. Soy un arbusto más. Ya se ha puesto su musiquita, ya está tranquilo y contento. Hostia, pues igual sería buena idea ir volviendo, ¿eh? Porque estamos consiguiendo aquí como muchas cosas. Y me da miedo que nos pillen y perderlas, tío. Pero de momento le vamos a dar gorrito al pato. Señora, aquí no hay nada. Pase de largo, que aquí no está pasando nada. Otro señor aquí. Va, venga, casi no se puede, tío. Encima lleva linterna. Yo no tengo linterna. Yo quiero mi linternita también, ¿eh? Vale, a ver, a ver, a ver si ya me dejan tranquilo. Bien. Toma, tu gorrito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Has conseguido mi sombrero! ¡Oh, vaya! Este tipo lo ha estirado totalmente. Toma, puedes quedarte este trozo de papel genial que he encontrado. ¡Oh! ¡Es el mapa! Vale, vale, el mapa del tesoro. Esto es lo que teníamos que conseguir. Claro, es verdad, tío. No me acordaba. O sea, estaba yo pensando, no sé por qué, que teníamos que conseguir dinero para el este. Pero claro, tenemos que buscar el tesoro. ¡Hasta luego, Lucas! Venga, hasta luego. Vale, por aquí no había nada más, creo, ¿eh? Sí, por aquí arriba. Creo que aquí se acaba, de hecho, el camino. Porque es como que... ¿Veis? Ya no hay más camino aquí. Y por aquí arriba no parece que se puede ir a ningún lado, ¿eh? No, por aquí arriba ya no se puede ir a ningún lado más. Vale, 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 vale. Hemos visto el tope de arriba de esta parte, ¿vale? Porque recordad que se puede ir al ese. Voy a usar el mapa, porque si no recuerdo mal, con el mapa podíamos volver de así de jiji jaja. Y me puede venir bien las cosas como son. A ver, mapa. Sí, mira, podemos hacer así, plof. Y ya está, y volver. Y tan tranquilo. Vale, oh. Vale, tenemos aquí esto. Tenemos dos piecitas del mapa. Pues muy bien, tendremos que encontrar un montón más. El otro tesoro que encontraste te mostrará el camino. Cuando tengas el mapa completo sabrás dónde está el tesoro. Me pregunto si podemos ir al tesoro antes de saber dónde está. Vale. La parrilla no estaba aquí. No, esto es como un fuego. Pero había entrado una parrilla en algún lado, ¿verdad? O sea, no me lo he inventado yo. Bueno, da igual. Vamos a... vamos a pasar el día. Voy a vender comida. Y luego si tal. Venga, vamos a ver. Pero me juraría que habíamos visto una parrilla, que me lo habíais dicho y todo. En plan, en la parrilla puedes cocinarlo, tal igual. Mira, el patete se ha venido aquí. Gracias de nuevo por devolverme mi sombrero. Espero que no te importe... no te importa que me quede aquí un rato. Quédate, quédate, hombre. ¿Qué problema? A ver, mira, de hecho, antes de irme a dormir, vamos a pillar ese pez de ahí, ¿no? Ya que hay uno aquí en el estanque, pues ya lo pillamos, ¿no? Me estoy quedando dormido. Me estoy quedando dormido, ¿lo veis? Que tengo como Z. Y ha sonado un sonido como muy chungo, en plan... en plan de, yo qué sé, como si... no sé si es porque se ha hecho de noche y el personaje se estaba durmiendo. O tengo... madre mía, no sé qué pasa, me pica mogollón. Oh, que van a ser como fantasmas, porque ha sonado como... ¡What the! Mira el super pez aquí que me quiere hablar. ¿Qué quieres tú, señor pez? Ah, no, tengo que pescarlo. Igual si lo pesco me habla, ¿no? A ver. ¡Mío, mío, mío! ¿Qué pasa contigo? ¡Has pescado un pez hablador! ¿What?
Colega, no me dejes colgado. No, en serio, por favor, no me comas. Si me pudieras dejar en el estanque del golf course, te dejaré algo bastante genial. Vale. ¡Hostia, tú, qué bueno! Vale. Pues lo dejaremos, pero primero voy a comer yo un poquito. Y el resto se lo vendemos al este. Supongo que el pez hablador no saldrá aquí. No tiene mucha pinta. No sé cuál es el pez hablador, pero por si acaso no voy a comer nada que lleve pez. ¿Sabes? Por si las moscas. ¡Nyan! ¡Oh, sandía! ¡Qué rico y qué fresquita! Bien, y unas lechuguitas. Vale, ¿cuál es el pez hablador? Necesito verlo antes de vender, porque si no la vamos a liar. A ver, mapa, aquí. El pez hablador, aquí. ¿El pez hablador sale? ¿Sabes qué os digo? Que antes de vender nada, vamos a ir al estanque. Vale, el estanque de... ¡Uf! Tenemos que ir todo para la derecha, ¿eh? Pero supongo que se referirá aquí, porque... Aquí no hay ningún estanque aquí. Vamos a llevarlo para allá. He dicho en el golf, ¿no? Pues ala. ¿Hay alguna forma aquí de ver misiones o algo? No. 10 jugados, tal y cual. 10 jugados, 4 del juego. Evidentemente, tiempo jugado, comida ingerida, piezas del mapa, tal y cual. Vale, hay 18 secretos, ¿eh? Ojo, cuidado, 18 secretos, tío. Vale, vamos a empezar a coger porquería, como siempre. Voy a ir rapidito, ¿eh? Voy a ir rapidito porque tampoco quiero perder mucho el tiempo. Oh, ahora sí hay parrilla, tío. Vale. Vamos aquí. Podemos hacer así. Podemos hacer así. Y me habéis dicho que puedo meter cosas aquí. Pero yo no sé cómo meter cosas ahí. O sea, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Vamos a coger un pez random. Vamos a hacer este mismo. No, es que además no puedo coger cosas aquí. Yo creo que no se puede, ¿eh? O sea, que me estáis vacilando todo fuerte. Porque la bolsa, ¿veis? No puedo usar nada de la bolsa aquí. No puedo... No se puede, chicos. No se puede lo que vosotros decíais, ¿eh? No se puede poner en la parrilla, calentarlo, que te den más dinero. No, porque no, es que no puedes poner cosas en la parrilla, básicamente. ¿Cago la leche? ¿Era una trampa o qué? No me vas a pillar. No me da la gana. Que no me vas a pillar, que te lo digo yo. No me vas a pillar. Que tengo que llegar hasta allí, ¿sabes? Era una trampa, tío. O sea, me la han colado, pero rico, ¿eh? Pato pasando por ahí tan tranquilo. A ver qué tenemos aquí. No ha sido ninguna trampa, simplemente es que me ha visto ahí como muy a tope. Pero bueno, que parecía una trampa, porque ha aparecido el tío de la nada. Uy, un pollito, tío, madre mía. Espérate, yo no me voy sin pillar esto, ¿sabes? Nuestra comida para perro, claro que sí. El oso paga por todo, ¿sabes? Ya me da igual. Pero quiero, antes de nada, por si acaso vendo sin querer el pez este loco. Va esto para la derecha, ¿verdad? Voy a comprobar el mapa otra vez. Pero juro ya que sí que es. Sí, ahora mismo tendríamos que estar más o menos por aquí. Y esto para la derecha. Vale. Que por cierto, no han traducido lo de golf course. Le han dejado como no sé qué de golf. Salir, ¿no? O sea, ¿dónde está el golf? Vale, ay, mira, está aquí este. Vale, estamos ahora mismo. Aquí deberíamos estar, porque esta es la casa del este, ¿vale? A ver qué pone. Hola, pies grandes. ¿Quieres conseguir algunas monedas? Tengo un trabajo para ti, venga, dime. Los constantes rugidos de ese guardabosques no me dejan dormir por la noche. Quiero que entres allí y le despiertes, pero tiene un sueño muy profundo. Tendrás que colarte y activar un detector de humo de alguna forma. Si consigues que deje de dormir, te daré 57 monedas. Trato hecho, hecho. Pero no lo voy a hacer ahora. Ahora mismo no lo voy a hacer. No quiero que me vea, Necesito ir al golf. Maldita sea. Me vio, corre. ¡Hostia! ¡Esta corre mucho, tío! ¡Esta corre que me va a pillar! ¡Que me va a pillar, loco! ¡Hostia, cómo corre esta señora, loco! ¿Oh, pierdo algo de lo que llevo? No te metes en problemas, pirámide. No, simplemente me echa hacia atrás y ya está, ¿no? O sea, sigo llevando la misma comida y toda la pesca, ¿no? Siempre me confundo. Sí, llevo lo mismo. Vale. Entonces me da igual, tío. O sea, simplemente me pilla. Es un poco faena porque me pilla, pero bueno. Creo que para ir al golf tengo que bajar primero por el lago, ¿eh? Me da la sensación porque... Si vamos para allá, como que no tengo camino. ¡Oh! ¡Otro oso aquí! ¿Qué quieres? ¿Qué pasa contigo? ¡Oso huele pescado! ¡Tú dame pescado y yo ayudo! Pero no te quiero dar el pez hablador, ¿eh? ¿Le he dado el pescado o algo? Porque está como moviéndose. Sí, supongo que le he dado pescado o algo, tío. Yo qué sé.
Porque no me deja hablarle ni nada. Y ese loto tan bonito, tío. ¿Puedo cogerlo? No, porque está como... Vale, vale, está la parte honda, ¿no? ¡Ah! Este va a ir... ¡Vale, vale, vale, vale! Va a ir por la mía, que hay un trozo de mapa. Vale, genial, tío. Déjame, hombre, déjame. Ya está, ya está. Se van con él. Vale, yo puedo coger el trocito de mapa. ¡Genial! ¡Genial! Mira, además este nos indica dónde está el... El este, así que guay. Uf, vamos a pillar toda esta movidita, ¿eh? Mira, un trozo de tarta, tío. Vámonos. Vale, vale, vale. ¡Oso ama miel! Bien, bien, bien. Pues queda tamando la miel. Que yo me vengo aquí. Y voy a ir por aquí, a ver si por aquí puedo llegar a lo del golf. Porque me da la sensación de que por el otro lado... Porque ponía salida, es como que... Está saliendo ya del parque. Que igual está lo del golf por fuera, pero... Yo qué sé, quiero ir por aquí porque por aquí igual podemos llegar al mismo sitio. De hecho... Hola, ¿cómo va? Lo que voy a decir es que, de hecho, se supone que es el estanque de no sé qué. Así que tendría que estar por aquí en algún lado. Vale, vamos a intentar bajarnos aquí. A ver si puedo. Hostia, no me puedo bajar aquí, tío. No, pues remando para atrás, yo qué sé. El control es súper raro, os lo digo. Porque funciona totalmente distinto el control aquí que en el coche. Voy a tener que darme toda la vuelta. Funciona totalmente distinto el control aquí que en el coche, tío. Aquí si le das para adelante, vas hacia adelante. Y en el coche va en la dirección que tú le pongas. Es muy raro, tío. Es muy, muy raro, pero bueno. Es cuestión de acostumbrarse y ya, no tiene más. Tío, solo quiero bajarme. Gracias. ¿No puedo coger esto? ¿De verdad me lo estás diciendo? ¿Hay una caña de pescar aquí? ¿No la puedo pillar? No sé qué está haciendo este señor aquí. Tiene una interrogación. A ver, por aquí lo que pueda pillar. A ver, tiene como una interrogación. Pero no sé qué. No he visto nada, no he visto nada. No sé qué tengo que hacer ahí. Hay como... No sé si habéis visto que... Que está la caña. Igual tengo que ponerme yo la caña también o algo. ¿O qué tengo que hacer? Voy a ponerme la caña, tío. Yo qué sé. Vale, se ha metido en la casa, se ha metido en la casa. ¿Qué tengo que hacer con la caña? ¿Le puedo pegar cambiazo o algo? No sé, no sé qué tengo que hacer, ¿eh? O sea... Tiene como una interrogación y lo de la caña de pescar. No sé para qué. Pero oye, ahí está. ¿Puedo hacer algo aquí? No, claro, y si abro la puerta... A ver de todas, todas, ¿sabes? Vale, vale, ha salido, ha salido, ha salido. No sé qué tengo que hacer con la caña de pescar esa, tío. Pero algo tengo que hacer, ¿eh? Algo tengo que hacer, no sé qué será. Aquí nada. No sé, será una interrogación en plan de... Bueno, pues, algo habrá que hacer ahí, pero ya. Vale, creo que por aquí igual es un atajito para ir a lo del golf, ¿eh? Ojo, cuidado. Cochecito. Vale, 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 vale. No sé ahora mismo dónde estoy, si os digo la verdad, ¿eh? O sea, ahora mismo estoy harto perdido. Vale, supongo que tenemos que estar más o menos por esta zona de aquí. Porque hemos pasado por aquí, así que tenemos que estar en ese sitio de ahí. Vamos a pillar por aquí fuera. A ver si por aquí fuera podemos ir sin que nos toquen las narices. No, de hecho no podemos. ¿Qué ha pasado? Vale, acabo de pasar de zona. Pues el campo de golf, chicos. Vale, no lo he desbloqueado porque necesito el palo de golf, supongo. Vale, pues tenemos que buscar por aquí, donde sea. Un estanque o algo, tío. Vale, tiene una misión este señor. Pero claro, tendrá misión que tendrás que venir seguramente. Este que es donde me encierras si me pillan aquí. Pues ni tan mal. Oh, no, hay un campo de golf. ¡Oh! ¡Oh! No puedo abrirlo, necesito una llave. Vale, 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 vale. Tiene que haber en algún lado un estanque, tío. En el campo de golf. El campo de golf no es pequeñito, ¿eh? Claro, ese tío tendría que venir con la ropa de humano, ¿vale? Para que me hable esas cosas de normal, pero... Vale, que el campo de golf es enorme. Vale, 1, 9. Hostia, 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 creo que no me ven. Vale, solo estoy buscando el estanque, tío, es lo único que quiero. Que de hecho sea súper pequeñito, seguro.
El 7. Mira, nene. Vámonos, que esto es otro seguro, otro trozo del mapa, ¿eh? Gracias, colega. Me encanta el agua aquí en el Golf Course. El agua es tan fresca, ¿sabes? Aquí tienes algo para bastante mi gratitud. Está un poco empapado. Trozo del mapa, chicos. Vámonos. ¿Cuántos tenemos ya? Solo quedan 5. Parece poco, ¿sabes? O sea, solo quedan 5 más. Madre mía, pues 5 son un viaje, ¿sabes? ¿Pasará algo si juegas al golf y ganas o algo? En plan de ir vestido de humano y ganarles a todos. Igual te dan un trozo del mapa también, tío. ¿Pero qué hay? Vale, campo de golf. Hay mogollón de caminos, ¿eh? Pero mogollón, o sea, esto está hasta arriba de caminitos, tío. ¿Es un podio? ¿Y este podio aquí qué hace, tío? Vale, yo no sé qué hará, pero... Oh, no, necesitamos... Esto de aquí también necesitamos algo, no sé el qué. Uf, necesito muchas cosas, ¿eh? Necesito un mogollón de cosas, tío. Vale, aquí unos arbolitos. Vale, no sé qué sea esto del podio, pero igual es algo del golf, yo qué sé. Igual ganas y te llevan allí en plan de... ¡Ha ganado! ¡Qué pro! No sé qué. Ni idea. Por lo pronto vamos a pillar aquí un poquito más de comida. Ahora venderemos toda la movidita. ¡Oh! Esto es... Vale, práctica de la práctica de tiro con el golf. Vale. Hostia, el campo de golf es súper grande, tío. ¿Será esto lo del podio? Igual es esto lo del podio, en plan de a ver quién la lanza más lejos o alguna movida así, ¿eh? Qué guapo, no me he fijado en el nivel de comida. Muy bien, no hay problema. No hay problema, chicos, vamos bien de comida. Lo que voy a hacer es pirarme ya de aquí. Venga, hasta luego. Y vamos a ir. Vale, rango de conducción. ¿Qué pone aquí? Tienda profesional. No sé qué será, tío. Será para comprar palos o cosas. Es cosas, ya está. Vale. Vamos a salir por aquí, que es donde estaba la tía esta que nos pilló antes. O debería. Vale, este camino no lo hemos visto, ¿no? Tío, hay muchos caminos. Me estoy rayando. De lo peor es que, claro, muchos de ellos tienen cosas. Pero tienen cosas que me piden llaves, tío. No tengo llave ninguna, ¿sabes? Habrá que... A ver si conseguirán en algún lado, evidentemente, ¿no? Pero me refiero a que no las tengo por ahora. Vale, aquí ni nada. Este será el sitio donde te enganchan aquí. Si te enganchan aquí, te meterán ahí, ¿sabes? Vale. Aquí está lo del campo de golf. ¡Oh! La gente conduciendo a tope, tío. Vale, el campamento. Por aquí se irá a la ciudad, me imagino. Sí, claro. Mira. Estamos aquí, que hay como un de esto de autoescuela o algo así, no sé lo que es. Y por aquí está todo el tema de la ciudad. Vale, pues vamos a ir al camping, que de momento no tenemos que ir a la ciudad para nada. De hecho, la ciudad necesitaremos coche, necesitaremos vestirnos como un ser humano, tal y cual. Así que de momento por aquí nada de nada. Campamento. Vale, por aquí estará seguramente. Donde estaba la tía está. Bueno, no es una tía, es un tío, por lo que veo. Vale, a ver. Este tiene la misión esa loca, ¿vale? Pero no sé si esto tendría que hacerlo por la noche o algo. De todas maneras, tampoco tengo una forma ahora mismo de... ¿Puedo coger cosas aquí por la cara? No, he metido dinero. Vale, los ronquidos de este señor. Tenemos que hacer algo con ellos. Igual puedo encender los fogones. Hostia. ¿Puedo meter algo aquí? No, pero lo voy a dejar abierto para que salga humo. Pero espérate, antes de eso... ¡Qué tonto no soy! Que he visto la neverita y la quiero, ¿sabes? Detrás para acá. Vengámonos. ¿No se vio eso para activar el detector? ¿No puedo mirar el armario? Ni que puedo mirar el armario, por favor. No puedo, tío. Vale, eso no ha valido para... ¿Por qué se han apagado? No, están encendidos ya a tope. Tendría que poner algo ahí para que se... ¿Puedo poner algo de la mochila? No, es que de la mochila no puedo hacer nada, ¿sabes? Por mucho que yo intente... ¡Ah, sí que puedo con otro botón! Vale, entonces sí que podía hacer lo que me decíais, chicos. Vale, pues vamos a meter esto mismo, ¿no? Ahí. Ahora se prenderá fuego, imagino, y saltará la alarma, ¿no? Digo yo. Vale, se está cocinando, chicos.
Espero que no esté volviendo el otro guardabosque que la liamos, ¿eh? Vale, vale, se está cocinando muchísimo. Empieza a salir ya como mazo de humo, ¿sabes? O tendré que poner cuatro cosas para que haya más humo. No, no, porque se está haciendo. ¿Ves que se está poniendo negro ya? Ahí, 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 ahí. Ahí estamos, travesura completada. Buenísimo, tío. ¿Y esto del teléfono? ¿Podemos llamar por teléfono? ¿Qué podemos? ¿Y a quién llamo? Vale. Yo qué sé, por llamar. Hola, ¿qué puedo hacer por usted? ¿What? ¿Hay alguien ahí? Voy a colgar ya, por favor, no llame más aquí. Hostia, seguro que hay algún número de teléfono en el que podemos hacer algo, tío. Pero fijo, ¿eh? Mira, 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 un comito por aquí. ¿Qué habrá, qué habrá, qué habrá? Seguro que hay un algo especial, tío. Un cofrecito, pero tiene llave, tío. No, no tiene, no tiene, no tiene llave. El dinerito. Vámonos. Vale, 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 vale. Has encontrado una caja fuerte, perfecto. Vale, voy a volver con el mapa. O andando. No sé cómo hacerlo, tío. Voy a volver andando. A ver si así vuelve a salir lo de la parrilla y cocinamos la comida. Porque sí que se puede. Lo que pasa es que tienes que usar otro botón distinto para abrir el inventario, tío. Es un poco raro, pero lo que hay. Así que no nos queda otra que hacerlo. Pero es que claro, antes he vuelto con el mapa y es como que estaba todo cambiado. También he llegado como muy tarde, estaba ya el Sasquatch como ultra cansado. Así que quiero volver así de normal esta vez. No, no, es una trampa, es una trampa de todas, todas, ¿eh? Está ahí esperando a tope, tío. Entre la maleza, entre los arbusticos. Vale, se pira a dormir. Es hora de una siesta. Una siesta, me cago en la leche. Es hora de dormir, colega. Vale, entonces ya la puedo venirme aquí. Claro, 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 claro. Pues vamos a poner esto, por ejemplo. El pollito. Esto no. Esto ahí. El pollito, si puedes. Bueno, esto me coge lo que le da la gana, realmente. Vale, esto yo creo que ya está. Vamos a ver. La naranja, ¿por qué me la cocinas? Da igual, a ver, yo quiero. El sistema del inventario es un poco regulero, ¿eh? Porque intentas pillar una cosa y te pilla un poco lo que quiere, pero A ver. Aquí tenemos otro moldito de estos. Por ahí tendríamos que tener pescado, pero no lo encuentro por ningún lado. Pero bueno, mira, tenemos ahí un moldito. Este, vamos a esperar a que se teste un poquito más. Yo creo que ya está hecho, ¿no? Y vamos a ver si nos dan más o no. Bueno, tampoco sé si me va a dar más o menos, porque no sé si tengo otro muslito como para compararlo, pero vamos. Yo me imagino que por lo menos, mínimo más comida dará. Así que lo que voy a hacer es pasar el día y vender eso después de comer. Porque de normal creo que te dan siempre uno de comida y quizás si lo cocinas te dan dos. Así que vamos a hacer así. Vamos a dormir, lo probamos y lo dejamos por ahí, chicos. O sea, le vendo las cositas y ya tenemos ahí eso hecho. Estoy sin comida casi, estoy a uno de comida, ¿eh? Que me voy a morir, loco. Come, come, come. ¿Cómo te puedes cansar tanto comiendo? O sea, durmiendo, que diga. Vale, 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 a ver. Pilla un pollito de estos. Eso no es un pollito, pero bueno, cómetelo igual. Venga, va. ¿Cuánto sube? No sé, no me he fijado, creo que ha subido lo mismo, ¿eh? Sube lo mismo, o sea, cocinarlo. Yo imagino que servirá para que te dé más. Más dinero o algo, porque otra cosa me da a mí que no, ¿eh? Vale, señor, vengo a venderle de todo. O sea, le voy a vender todo, tal cual, ¿eh? Toma, dineraco, chaval. A ver. Vale, 9 la salchichita, tal y cual. Vale. ¡Oh! Pues yo creo que sí, ¿eh? Porque la salchicha creo que hemos vendido unas cuantas y nos han dado 9. Y ahí por el S me han dado 3 directamente por 1, tío. No sé, no sé si darán más. Tenemos que hacer una prueba. O sea, esto es muy fácil, es coger uno y vendérselo normal. O sea, venderle solo uno de un tipo y otro cocinado. Y a ver por cuál dan más. Vale, nos hemos forrado, ¿eh? Nos hemos forrado fortísimo. Vamos a entrar a la tienda, vamos a comprar y lo dejamos por ahí, chicos. ¡Qué guapo, tío! Vale, a ver, no sé si comprar directamente ya la ropa de humano, ¿eh? Yo creo que sí. Venga. 150. ¿Cuánto nos queda? 97, ¿no? Vale, pues no voy a gastarme nada más.
No voy a gastarme nada más porque quiero conseguir la linterna para ver qué hay en la cueva. Y luego si eso ya miraremos de conseguir, pues los esquíes o el este o lo que sea, ¿sabes? Ya iremos consiguiendo más cositas. Pero, oye, en una vueltecita nos hemos sacado un montón de dinero, de secretito, de cositas, así que... Guay. Podría pillarme esto quizás, que son solo 25. Te permite excavar un tesoro. Venga, va. Porque me da la sensación de que hay... Lo sabía. De que hay, por ejemplo, aquí cositas, ¿sabes? Venga, vamos. Además, como voy con la ropa hasta de humano, ya voy mucho más tranquilo, tío. Dinero, ojo. Saco pequeño de moneda. Oye, que vamos a poder excavar un montón de lados. Que esto va a estar súper bien, ¿eh? Esto va a estar súper bien, tío. Pues mira, he hecho bien en gastarme el dinerito en la pala, que solo eran 25, tío. Pues nada, chicos, creo que lo vamos a dejar por aquí. Espero que haya gustado mucho, mucho, mucho. Si veo que le seguís dando apoyo, pues traeré más y más y más. Así que de momento vamos a dejarlo por aquí. Y espero eso, que os haya gustado mucho. Si os gusta, dejarle un like, es más súper grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!